evaluar cuáles son esos recursos que se tiene este perímetro, ¿verdad? Este primer ensanche y el centro. Luego, ver una parte de capacitación de la red de actores. Habrá una serie de conocimientos que tal vez necesitamos reforzarlos a nivel propiamente de una construcción colectiva. Y el tercero de los objetivos es crear una red de trabajo colaborativo. Y por último, la idea es hacer un plan estratégico a partir de esos elementos que identificamos, que son patrimonio en su amplio aspecto, y también qué es importante para esta serie de personas, qué es lo que los identifica, qué es lo que podrían llevar a cabo a realizar en una serie de proyectos. Con respecto a la metodología y con lo que tiene que ver con la parte de la evaluación de estos recursos, lo que hicimos primero fue una evaluación a lo interno a través de lo que fueron fuentes secundarias, y ahora estamos en un momento del proyecto donde estamos contrastándolo con respecto a esos actores, viendo si para ellos realmente es importante o no. Esta parte de trabajo colaborativo es destacable porque no es como nosotros como extensionistas llegar a ver o imponer algo, sino más bien es poder reafirmar con este grupo de actores qué es lo importante para ellos. Con respecto a la capacitación de actores, lo estamos viendo a nivel de cosas muy pragmáticas. Las vamos ligando conforme vamos necesitando crear una base de conocimiento para poder seguir construyendo, en este caso, ese conocimiento e ir a la vez valorando propiamente lo que es esa identificación. Con lo que es el plan estratégico, lo que estamos planteando acá es una relación en el sentido de poder ver qué ideas tienen, ver dónde es aquellos proyectos que tienen como mayor cobertura en la parte de poder unir más de estos actores, hacer cosas que realmente sean realizables y que puedan, digamos, crearse como un pequeño éxito para lo que es la red. Resultados. Ok, este proyecto nosotros lo iniciamos en enero y a la fecha nosotros hemos creado un inventario de lo que son los recursos. Tenemos también una fuente que fue el mapa cultural de Costa Rica, donde podemos ver qué fue lo que nosotros encontramos propiamente de fichas dentro de la documentación que tiene el sistema, en este caso del Ministerio de Cultura y Juventud. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el inventario, identificamos 248 recursos que tal vez no todos estaban listados. Entonces, ahí vemos una parte de posibilidad de mejora con respecto de poder ampliar propiamente este inventario cultural. Con respecto a lo que es esta sistematización, lo que hemos venido haciendo es crear una serie de fichas para poder sistematizar la información. Lo que queremos es poder comunicar cómo está el estado de ese patrimonio, cuál es el riesgo que tiene y poder ver claramente qué potencial tiene para efectos de crear el plan estratégico. Esto lo llevamos a un nivel de un 50% de avance. Con respecto a lo que es la creación de la red, ya hemos iniciado con este objetivo, ya llevamos dos de estas sesiones de trabajo y hemos tratado de procurar crear, como quien dice, una red donde se puedan ver alianzas, unas alianzas que vendrán desde la parte pública, otra que viene desde la parte privada, y lo que queremos es crear una red de trabajo colaborativo para que pueda priorizar y formular cuáles serían los proyectos a desarrollar. Acá, algunos de los insumos importantes que tenemos acá es con respecto a retroalimentación que hemos visto. Nos han dicho que existe en Limón mucho potencial, sin embargo, ellos mismos admiten que hace falta tener como un inventario. O sea, ellos son conscientes de su diferenciación, de su riqueza, pero necesitan verlo también como plasmado en algún documento. También nos hablaron de lo que son las realidades.
a nivel de provincia con respecto a otras redes de trabajo que se han realizado, y mucho está en la parte de poder lograr y concretar proyectos. Con respecto a las conclusiones, nosotros estamos trabajando con los dominios de la UNESCO. Hemos identificado que los dominios más destacados es la parte de patrimonio cultural y natural, la parte de presentaciones artísticas y celebraciones, lo que son artes visuales y artesanías, libros y prensa, y la parte de servicios turísticos. Esos son los elementos que más destacan. Con respecto a lo que es el mapa cultural, vemos más bien un potencial de poder unir resultados, es decir, ver la forma de cómo podemos actualizar esa serie de patrimonio que hemos ido identificando, llevarlo propiamente al mapa. Y luego tenemos propiamente lo que es la conformación de la red de actores locales. Acá sobre todo nos hablaban del poco interés de inversión propiamente en lo que es cultura. Nos hablaban también de la parte del arraigo, que tiene la característica Limón de ser un punto de encuentro de varias etnias, y más bien esto lo vuelve mucho más rico para poder ver su particularidad en lo que es el patrimonio como tal. Y luego nos hablaban también de la falta de coordinación. Entonces es un reto a nivel propiamente del equipo extensionista de poder crear como una facilitación en este caso, de poder crear que ellos mismos puedan generar un empoderamiento acerca de estos recursos y proponer ideas para poder mejorar su situación. También nos hemos encontrado con iniciativas muy desde la parte privada, que lo que están haciendo es rescatando algunos de los valores. Podríamos mencionar un esfuerzo que hace el dueño del edificio de Pasaje Cristal, que lo que ha convertido ese espacio ha sido como un espacio cultural para que uno pueda, digamos, interactuar con lo que son los artistas. Ahí uno puede ver los artistas creando su obra, que representa claramente lo que es la ciudad de Limón. Y también hemos encontrado otros emprendimientos que a través, digamos, de lo que fue el cacao, en algún momento en Limón marcó su historia, ha sido, digamos, un elemento que ha permitido articular no solamente hacer productos a base de cacao, sino también, como están dentro del edificio del Standard Fruit Company, en la parte superior, se ha convertido también en un espacio para abrir la cultura. Entonces, hay presentaciones de música, hay un espacio de exhibición de obra artística. Pues quedan muchos retos a nivel propiamente del proyecto. Estos son pues nuestros primeros, ya ahora llevamos 10 meses, del desarrollo del proyecto, pero sí vemos un gran potencial para poder trabajar. Y sobre todo, pues queremos hacer ese agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión por habernos facilitado este espacio para generar el proyecto. Gracias. Muchas gracias a ambos por la presentación. Ahora seguimos con doña Cinia Varela, con la ponencia El sistema de producto como elemento clave de los emprendimientos costarricenses en diseño industrial. Cinia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora de la tarde. Ha sido una jornada larga, pero bastante llena de buenas ideas. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema de producto como elemento clave de los emprendimientos costarricenses en diseño industrial. Para darles una breve reseña de lo que vamos a hablar el día de hoy, les voy a hablar sobre el marco general del estudio, de dónde surge, cuál es la introducción, los propósitos generales, la metodología, resultados y algunas conclusiones preliminares que ahorita les voy a aclarar porque son consideradas así. Con respecto al marco general del estudio, quería comentarles que esto en realidad es un extracto
de un trabajo mucho mayor, que es pues la tesis doctoral que estoy llevando a cabo en doctorado en diseño en la Universidad de Palermo. Dicho sea de paso, se le agradece al tecnológico porque sin su apoyo no podría estar inclusive hoy aquí o presentando esto. Y la tesis en proceso se llama hasta ahora, porque pueden surgir cambios, hacia una conceptualización del proceso proyectual y el rol del diseñador en empresas de diseño industrial costarricense. Dicho sea de paso, yo soy diseñadora industrial, tengo una maestría en diseño estratégico y pues el interés era ahondar un poquito más en lo que era la gestión del diseño, pero aplicado a nuestras empresas dirigidas por diseñadores industriales en entorno nacional. Cuento con el apoyo del doctor Ronald Mora, que es profesor e investigador de la Escuela de Administración de Empresas, y de Paulina Becerra, que es magíster y también es diseñadora industrial y está a cargo del programa de innovación de la Universidad de Quilmes. Entonces tenemos ahí una simbiosis entre diferentes disciplinas, entre lo que es economía, dirección de empresas y diseño industrial. La introducción, en realidad la abordo desde el punto de vista de la difícil tarea de lo que es definir lo que es la economía creativa. De hecho, este señor acá, Hawkins, lo que dice es que el tema es de bastante discusión en el entorno porque depende de dónde esté situada la relación productiva de las empresas creativas. Y según así se va a formular pues, la definición de este término. Siendo esto contextualizado en Latinoamérica, vemos, por ejemplo, un trabajo hecho por el BID, en donde dicen que la mayoría de los emprendimientos creativos tienen básicamente tres características en común. Tienen un enfoque fuerte en diseño, son microempresas y además tienen un talento diferenciado que les permite competir en entornos internacionales. En Costa Rica, claramente, tenemos todo el apoyo de parte del ministerio en lo que se refiere a empezar a determinar dónde están esas empresas de diseño, que las podemos ver en el mapa cultural, en todas las estadísticas de Sicultura, etcétera. Y es bajo este entendido en el entorno costarricense que hablamos que la economía creativa se considera acá como un ente que genera conocimiento económico al mismo tiempo que promueve la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo integral de un país. O sea, nosotros dentro de todas nuestras labores que intervienen en el entorno productivo creativo, tenemos que cumplir con todas estas pautas. Dentro de la economía creativa también, aquí en Costa Rica tenemos divididos esos sectores. En este caso en especial y por tema de afinidad en lo que es la disciplina, se eligió el sector diseño, el cual está dividido a su vez en todos estos diferentes subsectores. Se escogió el subsector de diseño industrial, del cual se extraen algunos datos que están ya determinados por el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, del 2010 al 2017, si vemos las barras anaranjadas, vemos que hay una constancia en la cantidad de personas ocupadas en el sector diseño. Eso se mantiene constante, claro. Hay que ver qué sucede en 2018, 2019, con todo el tema las votaciones presidenciales, la reforma fiscal, etcétera, pero básicamente hemos mantenido una constancia en ese sector. Las barras grises corresponden a las actividades relacionadas a arquitectura. En este otro gráfico podemos ver la cantidad de empresas y establecimientos físicos y jurídicos que surgen en el sector diseño. Nuevamente, las barras anaranjadas son las del subsector especializado en diseño y vemos que han tenido un aumento en relación a lo que son las actividades de arquitectura. Específicamente de las actividades especializadas en diseño, el ministerio hace una aproximación de lo que es el funcionamiento básico de esas actividades. Como ven, es un ciclo, es secuencial y básicamente consta de etapas como investigación, creación, producción, distribución, exhibición y consumo, pues de los productos que ahí surgen. Cuando hablo de productos, entiéndase que es tanto producto tangible, virtual, digital, como la parte de servicios. Ahora bien, ¿de qué tipo de diseño estamos hablando acá?
Y aquí me voy a referir a lo que es el sistema de producto, que es pues la otra parte de la introducción, digámoslo así. No estamos hablando de un prototipo exhibido. Aquí no estamos hablando de una maqueta, de algo que se va a poner detrás de una vitrina para que la gente lo contemple, sino que estamos hablando de un prototipo que va a ser lanzado al mercado, que se va a mover dentro de una dinámica productiva y que va a ser instalado en la sociedad. Entonces, entendiéndolo así, podemos estar hablando que un producto, digamos que es ese cuadro anaranjado, entiéndanlo producto o servicio, ese producto surge a partir de, qué sé yo, digamos que una empresa decide lanzar cierto producto que va dirigido hacia cierto usuario. Ese usuario a su vez conforma o forma parte de una sociedad y esa sociedad además genera algunas actividades productivas en otras empresas que a su vez le van a retribuir de alguna forma a la empresa de origen. Todo esto dentro de un entorno que en este caso está representado con arbolitos, pero es un entorno ambiental, social, etc. Ahora, ese cuadrito anaranjado, ese producto o servicio que se ofrece en las actividades de diseño, está comprendido o tiene una infinidad de variables que intervienen en el desarrollo de ese producto como tal. ¿Qué variables estamos hablando de aquí? Aquí, por ejemplo, variables como usabilidad, la definición de la forma, la definición de la función, cómo va a ser distribuido, cuál va a ser su marca, cuál va a ser su empaque, etcétera. Y eso está dentro de ese cuadrito anaranjado que a su vez forma parte de toda esta dinámica. Por tanto, estamos hablando de un entorno bastante complejo. Como les digo, no podemos seguir pensando en el diseño como un producto aislado. Sin embargo, este aporte se da desde el punto de vista de que una empresa contrata el diseño para producir cierto producto. Pero, ¿qué pasa en el caso de nosotros? ¿Qué pasa en el caso de nuestras empresas creativas de diseño que generan sus propios productos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Es este proceso similar? ¿Qué variables intervienen en este proceso creativo? Precisamente de ahí vienen los propósitos de la tesis. No solo llegar a contribuir de manera cualitativa los datos ya cuantitativos que existen dentro del ministerio, sino que también lo que pretende es generar una comprensión de esa visión que tienen nuestros diseñadores industriales en toda esta industria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No nos quedemos solo con números. Vayamos donde la gente, preguntémosle qué es lo que viven para poder tener una visión también cualitativa de lo que significan esos datos que tenemos por ahí. Este estudio, entonces, se deriva de eso. La tesis, en realidad, lo que trata son de tres aspectos o núcleos problemáticos principales, que son el proceso proyectual, entendido como el proceso de diseño, la estructura y demás, la caracterización del mismo, el rol del diseñador en esa estructura y, además, las variables que hacen que este proceso cambie o varíe de una empresa a otra, de producto a otro. ¿Por qué digo que varíe? Porque nosotros como academia solemos pensar que hay un solo método, o si acaso dos o tres, para hacer o diseñar ciertos productos. Sin embargo, hay tal infinidad de variables que intervienen que hacen que cada método de diseño sea diferente. Entonces, precisamente lo que se pretende es que con esta tesis, obviamente no vamos a poder determinar todos los procesos diferentes que existen, pero sí podemos empezar a indagar cuáles son esas variables que intervienen para que esos procesos empiecen a cambiar. Debido a esto, se generan dos proposiciones. Se hablan de proposiciones y no de hipótesis, porque es un estudio cualitativo. Por ejemplo, la primera son los factores relativos al mercado, son los que presentan una mayor influencia crítica sobre el proceso creativo. Y la variabilidad del proceso de desarrollo de productos repercute en el funcionamiento mismo de la empresa. O sea, hay una serie de relaciones ahí que afectan el uno al otro y que inevitablemente van a modificar el proceso de diseño y la empresa misma. En la tesis se está utilizando una investigación cualitativa de carácter exploratoria descriptiva. Se está haciendo el uso de estudio de casos múltiples, lo que quiere decir que la complejidad de la investigación no es en la cantidad de casos, sino en la integración de cada uno de estos casos empresariales.
se está tomando como unidad de análisis las empresas costarricenses fundadas y gestionadas por diseñadores industriales con al menos de un año de funcionamiento y que se dediquen a una venta de servicios o productos de diseño. Se hace esta delimitación, claro está, porque por cuestiones de manejo de tiempo, de presupuesto y demás, pero sabemos que detrás de esto hay todo un mundo, inclusive de la parte de economía sombra, que desconocemos. Informantes claves son los diseñadores industriales empresarios. Se utiliza como instrumento principal las entrevistas semiestructuradas, pero también se utiliza otro tipo de análisis documental, por ejemplo, redes sociales, hasta los mismos currículum de la gente que se entrevistó. También se ha dado, o ellos me han dado acceso a todo lo que es su estructura de costos y demás, pues para entender un poco más cómo es que gestionan sus empresas. Y aquí se estima hacer una aplicación de lógica replicante para tener una generalización analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a obtener estadísticas. Lo que vamos a obtener es una generalización sobre cómo se concibe el diseño o el proceso de diseño al interno de estas empresas. Este método, de hecho, ha sido muy cuestionado en el transcurso de los años en investigación. Sin embargo, para poder solventar esto, se han hecho una serie de actividades para hacer que este método tenga alta credibilidad y tenga validez en los constructos. Se ha identificado en la literatura elementos observables. Ha habido también un acercamiento previo al campo. ¿Qué quiere decir esto? Que como investigadora he tenido que ir a diferentes actividades donde están presentes los diseñadores industriales, empresarios, simplemente como método de observación, comentarles la idea de investigación, etcétera, como para ir generando ese clima de confianza, que en este caso es muy crítico porque las personas no te van a facilitar tan rápidamente cómo es que generan su negocio si les ha costado tanto levantarlo. Ellos no te van a compartir información así porque así. Entonces, la generación de esa confianza es sumamente clave, ha sido paulatina, ha sido un poco lenta, pero necesaria, para que después podamos indagar un poquito más en la información. Se usan cartas de confidencialidad, se usan múltiples fuentes de evidencia, se hace revisión de informes con los entrevistados, es decir, se les devuelve toda la información que se les extrajo de las entrevistas y se utilizan libros de códigos, bases de datos, etcétera, esto para salvaguardar todo lo que es la confidencialidad de la información. Como les digo, son resultados preliminares. Quiere decir esto que simplemente les voy a mostrar algún tipo de ejemplo de información que está siendo tratada dentro de la tesis. No es toda, es una mínima parte de todo el trabajo, pero es para que tengan una idea del tipo de aporte que puede surgir acá. Por ejemplo, hay un caso de estudio 1 que surgió en el 2011. Se dedica a venta de servicios de consultoría en diseño de productos y en mercadeo. Es una persona que es un fundador único, tiene experiencia previa en emprendimiento y también fue empleado en una organización. En este caso, este fundador complementa este trabajo con otro emprendimiento que también se dedica a servicios profesionales y también labora como empleado. Quiere decir que esta persona tiene 3 trabajos. Y de esos 3 trabajos, 2 son emprendimientos. El caso de estudio 2 es de una empresa que surgió en el 2018. Cabe decir que esas son fechas a partir de las cuales se registra legalmente. Y se dedica al diseño de productos y material expositivo para retail. Tiene 2 fundadores, en este caso es un diseñador industrial y el otro es un arquitecto que complementan conocimientos. Y también complementan sus actividades diarias, pero curiosamente con venta de servicios profesionales, pero de manera aparte. Es decir, se combinan en lo que es el emprendimiento como tal, pero se separan en la venta de servicios. Y el caso de Estudio 3 es una empresa que surgió en el 2016. Se dedica al diseño de productos, asesoría en mercadeo, ingeniería y diseño. Y diseño de espacios. Son 2 personas, 2 fundadores, los 2 del área de diseño, pero uno diseñador industrial y otro diseñador gráfico. Y también laboran como empleados a manera de complemento. Y el caso muy particular de esta gente es que además subcontratan otros diseñadores. Lo que quiere decir es que dentro del
panorama de diseño en las actividades especializadas no es que una empresa trabaja aislada, sino que a su vez le empieza a dar empleo a otros diseñadores. Por ejemplo, en los casos de estudio, podemos encontrar entonces algunos elementos críticos que ellos van a definir dentro de este sistema de producto en donde convive toda su producción, van a definir algunas cosas claves que hacen que ese proceso creativo dentro de sus empresas varíe. Por ejemplo, ellos mencionan cosas como mala organización, el incumplimiento de funciones y la toma precipitada de decisiones. Y esto es más que todo de gente a los que ellos le venden los productos. Quiere decir que esta gente, esta empresa 1, por ejemplo, lo que dice es, si al cliente al que yo le vendo mi servicio resulta que está mal organizado, eso me ralentiza mi proceso de diseño y por tal me afecta toda la propuesta de oferta de valor que yo le estoy haciendo. Entonces, hay una cadena ahí que viene no solo o se escapa de las manos de la empresa y tiene que ver con la empresa a la cual le brinda un servicio. Caso de estudio 2, por ejemplo, habla de 4 elementos críticos principalmente, que es problemas con proveedores, manejo de imprevistos, disponibilidad de materiales y reproceso con clientes. Ellos lo que hablan mucho es, ¿qué pasa si yo voy a diseñar un producto y resulta que se me acabó, qué sé yo, la madera que usaba como materia prima para poder ofrecerlo? Bueno, listo, eso va a ralentizar mi proceso, probablemente lo tenga que cambiar, voy a tener que buscar otros proveedores y así sucesivamente. Y eso cambia toda mi estructura de empresa. Está el caso de estudio 3, que menciona específicamente dos aspectos. ¿Qué habla? Este es muy, muy particular porque habla sobre sí misma. Y lo que dice es que en este caso, el impulso en relación a un proyecto nuevo los lleva a cometer errores. Quiere decir que ellos se emocionan tanto con ejecutar un proyecto nuevo que probablemente no contemplan muchas variables en el camino y tienen que volver a hacer el proceso. Y también la conciencia del beneficio o producto o servicio ofrecido. Si ellos no están conscientes de qué tanto aporte van a hacer a la sociedad con el producto que van a ofrecer, probablemente esta oferta de valor no vaya a ser tomada tan en serio por ellos mismos y el proceso se va a ver afectado. Si vemos una pequeña tabla a manera de resumen de al menos estas características y estos 3 casos, vemos que la mayoría están relacionados con la parte de mercado. Consideremos el mercado como proveedores, distribuidores, clientes, usuarios finales, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los elementos críticos, por lo menos en estos 3 ejemplos, tienen que ver o están estrechamente vinculados con el mercado. Y si el mercado, que son los clientes o proveedores, presentan una, digamos, dificultad en tener disponibles ciertos materiales, esto a su vez va a reestructurar casi que inmediatamente el proceso, por lo tal afecta la manera de operar de la empresa. Afecta su identidad, afecta cómo se proyecta, probablemente no cumpla tiempos de entrega, etcétera, y por tanto pierde credibilidad. El mercado, entonces, también afecta al producto, porque el producto al final no va a ser el mismo, no va a tener los mismos materiales con los que fue ideado. Y los aspectos críticos relacionados a la empresa creativa, pues van a afectar entonces también al producto mismo. Si yo me emociono mucho con un proyecto y no lo llevo a la realidad, contemplando todas las variables, probablemente ese producto vaya a ser lanzado con un montón de carencias. Conclusiones preliminares. Entonces, se puede hablar que cada proyecto de diseño es un sistema que actúa o interactúa y convive con una cantidad de variables que en estos momentos están tratando de ser medidas de alguna forma. No hay 2 proyectos de diseño completamente iguales. De hecho, en el 2014, una oficina de diseño en Estados Unidos trató de hacer un relevamiento dentro de la literatura de cuántos procesos de diseño había en la literatura y habían más de 150. Entonces, esto es una cuestión que nos llama la atención, por lo menos a la academia, de cómo estamos enseñando diseño, de cómo es que les estamos enseñando a los muchachos que al fin y al cabo se diseña y si los podemos meter todos bajo un mismo cajón. Entonces, vemos que básicamente las 2 proposiciones se van acercando a una realidad. ¿Qué podemos decir? Que el proyecto de diseño
está en el centro, interactúan tanto producto, empresa creativa del mercado, y al final eso conforma el sistema de producto. Al final voy a cerrar con esta acotación. Si queremos utilizar el diseño en el entorno empresarial, tenemos que aprender a gestionarlo como cualquier otro recurso productivo. Esto es de Zenia Viladas, que es bastante conocida en la parte de gestión del diseño. Y pues es como una gotita ahí para que nos deje reflexionando de qué tanto valorizamos el valor productivo del diseño. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes, bueno, a los tres. Ambos tuvieron un ahorro de 5 minutos, entonces eso significa, si los organizadores nos dejan, que tenemos un poco más de tiempo para preguntas. Tendríamos 10 minutos de fijo y tal vez un poquito más. Ahí las compañeras nos pueden ayudar para ir repartiendo el micrófono, entonces empezamos allá. Recordemos hacer las preguntas lo más puntuales posibles, porque entre más puntual podemos aprovechar más preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle con respecto al proyecto que usted está haciendo ahorita de la tesis. Por ejemplo, ¿usted está dándole algún tipo de retroalimentación a los diseñadores, a las empresas, o eso está hasta el final, ya con todas las conclusiones y demás? ¿Y qué alcance tener? ¿Qué alcance se espera tener ya al final con toda la investigación de la tesis? Ahora sí, ok, estábamos teniendo que interactuar con el entorno bastante. Sí, bueno, parte de lo que se efectúa en la tesis o parte de lo que es la credibilidad del método es precisamente darle retroalimentación a estas personas. De hecho, cada vez que se hace un acercamiento, ya sea por medio de la entrevista, y demás, se les da una devolución de los hallazgos hasta el momento. Sin embargo, sí hay que aclarar que por ser un método de casos de estudio múltiples, no se especializa en ver cada caso en específico y tampoco se hace un juzgamiento de cómo hacen el proceso, pero sí se trata de retroalimentar cómo es que están ellos viendo el asunto. Otra forma también, que tal vez no lo mencioné, es que parte que es el acercamiento al campo. De hecho, se les ha invitado, yo imparto un curso en la licenciatura de la escuela, y se les ha invitado como parte activa de esos cursos, de generar proyectos, de generar discusión. Entonces, ahí también hay una retroalimentación con los estudiantes mismos que eventualmente quisieran llegar a ser emprendedores en diseño. Eso me ha parecido bastante rico y ayuda mucho a entender un poco más lo que es diseñar en el mundo real. Y por otro lado, esta tesis es del tipo exploratorio descriptivo, que es básicamente la primera etapa como para abrir una línea de investigación. En realidad, mi idea con eso es poder plantear algunas inquietudes que puedan dar paso a futuras investigaciones. Por ejemplo, ya en la parte específica del producto diseñado, su morfología frente a los aspectos sociológicos, etcétera. Pero la idea es que sigamos o que se tome esto como un pequeño punto de partida para poder ir replicándolo inclusive en otras áreas de diseño o de actividades de arquitectura inclusive. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Para la gente del TEC, tengo una pequeña duda sobre sus trabajos. ¿Ustedes dentro de su equipo tienen científicos sociales? ¿O cómo hacen ese acercamiento al patrimonio material, digamos? Por el momento, nosotros, bueno, dentro del equipo TEC no. Sin embargo, dentro de la red de trabajo colaborativo sí que se nos ha acercado
personas, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica que nos da el apoyo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. En la parte de diseño, la parte académica, como conversaba ahora en el almuerzo, sí, siempre me ha interesado porque, bueno, también tengo esa, tengo una formación académica. Pero ya metiéndose uno en la parte cultural, refiriéndome al caso de Pérez León, que conozco bastante, veo ciertos artesanos que hacen un trabajo de diseño y de repente hay una industria, un muchacho que está haciendo, bueno, en el caso del cambio verde, en vez de usar las bolsas para los cubiertos y las cucharas que sirven en los restaurantes, está produciendo, bueno, empezar artesanal, pero ya empieza a ser casi una producción industrial a pequeña escala, de un reemplazo de, con materiales diferentes. Entonces hace un trabajo de diseño. Entonces, ¿qué incorporación hace en el estudio de un montón de diseñadores que no están formados académicamente? Que hay muchos artistas en los diferentes campos que se involucran en la parte de diseño y no tienen esta formación académica. Sí, de hecho fue una de las interrogantes que tuve cuando inicié con el tema, porque precisamente dentro de las bases de datos del ministerio tenemos dentro de diseño de producto, pues básicamente todas las personas que generan algún producto vendible. Como parte, digamos, de la delimitación, porque ya se me salía de las manos a nivel digamos de requerimiento académico, sí se hizo la delimitación en este caso a diseñadores industriales, que es bastante específico. Dicen que cuando uno empieza a hacer un doctorado se hace ignorante más bien en muchas cosas. Y precisamente es por la especificidad, digamos, del asunto. Sí está claro que hay muchos productores artesanos que integran de alguna manera u otra procesos creativos dentro de su desarrollo y desempeño. Yo creo que eso es un punto muy válido como punto también de investigación que podría surgir a partir de aquí. No quiero decir que uno está tratando de proponer un único modelo, ¿verdad? Pero sí podrían tomarse cosas de que puedan replicarse en otros campos. Y creo que eso sería muy valioso como para tener todo un aspecto del tipo cualitativo que nos permita acercarnos mucho más a todas las diferentes poblaciones que al fin y al cabo generan algún tipo de diseño. Me parece a mí que esta investigación podría dar pie a todas estas cosas y es precisamente algo que siempre nos cuestionamos en toda esta paradoja artesanía y diseño. Es en la disciplina es muy, muy común que eso suceda. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta va más ahorita al proyecto del TEC allá en Limón. Y uno de los puntos que me llamó mucho la atención fue sobre la evaluación de los, del patrimonio cultural allá. Y notaba que, por ejemplo, en los primeros pasos ustedes acudían a fuentes secundarias. Y a partir de eso, de una forma muy acertada, me parece, lo contrastaban con actores sociales. Ahora, ¿qué mecanismo utilizaban ustedes para incorporar otros elementos que no habían sido identificados inicialmente en fuentes secundarias, ¿verdad? Que de repente se habían escapado, ¿verdad? Si se estaban diseñando estrategias para identificar a partir de los actores locales ese tipo de patrimonio, ¿verdad? Eso es por un lado. Luego, la otra parte que me llamaba mucho la atención y va más orientado específicamente a lo que es el patrimonio histórico-arquitectónico, es si uno de repente encuentra un edificio que tiene ciertas características, de una forma preliminar le va a sugerir que eso es patrimonio. Ahora, pero ¿cuáles serían como los criterios que ustedes fundamentan para decir, bueno, esto es patrimonio,
histórico-arquitectónico y lo incorporamos. Eso mucho en función de evaluar, digamos, prioridades a veces, porque uno desearía tomar como no solo la unidad básica de una casa, sino hasta de un barrio, bueno, si fuese el caso, ¿verdad? Dependiendo las condiciones, pero a veces hay que priorizar y uno podría incorporar una serie de variables o de criterios técnicos que le indiquen, bueno, por ejemplo, este inmueble va a ser incorporado porque reúne esta característica. Entonces, eso por una parte es importante porque ayuda a priorizar, como les mencionaba, pero también a justificar ante otras instancias el por qué estamos tomando ese criterio de decir, bueno, esto es patrimonio, este no, este lo vamos a someter, digamos, a una declaratoria de un interés cultural o lo que sea. Más que todo por eso, muchas gracias. Ok, con respecto a lo primero, bueno, más bien, voy a contestarle primero la segunda, que es un poco más fácil. A ver, nosotros como somos, este es un proyecto de extensión que viene a partir del proyecto de investigación que se empezó a trabajar el año pasado. Bueno, en este proyecto de investigación, los compañeros y compañeras, a partir de ciertos valores, valor histórico, valor arquitectónico, valor constructivo, valor, inclusive el valor social del inmueble, es que, y además del estado de su conservación, que bueno, en la presentación pasada lo catalogaron como aquel inmueble que prácticamente no tenía ninguna alteración del objeto original, luego una hasta tres categorías, lograron identificar todos los inmuebles que tuviesen alguno de estos valores. Ellos no se quedaron, por decirlo así, con solamente aquellos inmuebles que tuvieran declaratoria patrimonial, sino que tuvieran alguno de estos valores. Y para el proyecto propiamente de investigación, se quedaron con los que tuvieran categoría 1 y 2, básicamente, por su nivel de conservación. En el proyecto nosotros, lo que tratamos primero es identificar aquellos, de extensión, identificar aquellos recursos que que identifique a las personas, o que las personas se sientan identificadas con esos recursos. Con esto trato de unir la primera pregunta. Entre estos recursos, evidentemente está el arquitectónico, ¿verdad? Dentro de las sesiones de trabajo participativo con las personas que están conformando la red, porque es una red que apenas está formando, estamos nosotros en los 10 meses de trabajo, siempre tratamos de incorporar dentro de las fichas que nosotros tenemos a nivel técnico, pues aquellos elementos que percibimos en las reuniones que les identifican a las personas. Un ejemplo en particular que a nosotros, cuando formulamos las fichas, que lo hicimos a través de elementos secundarios, que no habíamos contemplado y que lo contemplamos hasta estas sesiones de trabajo, es, por ejemplo, la cultura china. Se habla mucho de afrodescendencia cuando estamos en Limón. Se habla mucho de lo criollo, ¿no? También. Sin embargo, nosotros, dentro de nuestras fichas de gastronomía, no teníamos un plato chino, siquiera. La forma en que nosotros estamos tratando de incorporar esos recursos que nosotros mismos no habíamos identificado es a través de estas reuniones con la red colaborativa. Para nosotros es un eje principal el trabajo con estas personas, porque al final son estas personas las que conocen o se identifican con algún recurso y las que en un futuro son los que van a seguir produciendo desarrollo endógeno, que ese es uno de los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, es a través de la red y de las reuniones y de recaudar, digamos, por decirlo de alguna manera, o de sistematizar, perdón, la información que sale de esas reuniones de la red con que nosotros
vamos incorporando esos elementos o esos recursos que vamos identificando. Y en el caso de arquitectura, pues también vemos los filtros de varios tipos de valores con los cuales nosotros podemos, o el grupo del proyecto de investigación, pueden contemplar si tiene un valor o no patrimonial. Y para agregar ahí, lo importante sobre todo es esas conversaciones que estamos teniendo, porque tal vez uno como extensionista se ve como un facilitador de ese diálogo. Y hemos descubierto muchas cosas interesantes que tal vez no lo vimos a primera instancia, tal vez como lo que hablaban de lo que eran las logias. En algún momento nosotros pues obviamente vimos que hay diferentes tipos de manifestaciones, y en la sesión anterior fue muy interesante ver un elemento propiamente de la logia y lo que eso significaba, ese trasfondo de que no es, digamos, porque sea diferente quiere decir que no tenga, digamos, ese arraigo propiamente dentro de la población que ahí se asentó, ¿verdad? Que tal vez ellos vinieron acá por otros motivos, pero al final quedaron acá, ¿verdad? Es parte también de nuestra cultura, y es poder identificarse, ¿verdad? Ellos mismos, la vez pasada se hablaba mucho de la parte de esa falta de arraigo, ¿verdad? Entre ellos, y ellos mencionaban, digamos, que es que siempre las propuestas vienen de afuera, no somos nosotros. Entonces, por eso era que les hablaba de esa parte, de ese empoderamiento, de poder sentarse, reflexionar, ver qué es lo que somos. Sé que no es sencillo hablar sobre la parte de una identidad, de una memoria, cuando el pueblo ha sido como construido como por etapas, pero nos caracteriza, ¿verdad? Y es parte de Costa Rica. Entonces, esas sesiones propiamente de trabajo ha sido, digamos, un elemento de crecimiento, ¿verdad? Creo que no solamente el crecimiento por ellos que se están comunicando, que era una de las cosas que nos decía que los líderes tal vez o las redes no se conectan entre sí, lo que estamos creando son diálogos, y creo que eso ha sido demasiado bueno en este caso para el proyecto de extensión, porque nos permite ir viendo qué cosas podemos crear, que eso al fin como último que tenemos con respecto al plan estratégico, es decir, que podamos utilizar ese patrimonio que les significa a ellos, que los identifica, pero que ellos también se sientan que de ellos mismos pueden surgir lo que serían las propuestas de proyecto. Y nos quedaría tiempo para una última pregunta. ¿Estamos? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, gracias a ustedes también por la participación y pasamos a las conclusiones. Recalcar lo que me deja a mí como las ambas, ¿verdad? Ambas presentaciones es que podemos ver dos ejemplos de cómo se complementan los datos para toma de decisiones, pero cómo complementar dato duro con la técnica cualitativa, ¿verdad? Los dos comparten eso, porque desde la primera ponencia se hablaba que es importante registrar, porque lo que no se registra no existe, pero el registrarlo no significa que se use bien y tampoco significa que lo vamos a poder interpretar de la manera correcta. Entonces, creo que aquí hay dos ejemplos interesantes, uno a nivel comunitario, local, ¿verdad? Del registro de información de recursos culturales en un instrumento formal que le dé a la comunidad algún tipo de como de herramienta para la autogestión y la incidencia. Eso es importante reconocerlo, que para las mismas comunidades tener el acceso a los datos que ya existen, o sea, eso es la realidad con la que conviven y de los recursos culturales de los que son dueños. Pero el hecho de tenerlos sistematizados en un inventario, en un instrumento que está validado por distintas instancias, da una capacidad de incidencia distinta y también fomenta la propia gestión local de los recursos culturales. Entonces, eso es muy importante del trabajo, digamos, simplemente del registro de la información y además del trabajo conjunto que están haciendo ustedes de interpretar la información de manera participativa y enriqueciéndola cualitativamente, ¿no? Y con lo que estaba exponiendo Cinia, también que son datos macroeconómicos, que al final de cuentas es cómo complementamos esa información macro con la información cualitativa. Porque la cuenta satélite te puede decir qué, cuántos, quiénes son, pero no sabemos por qué el mercado se está comportando de esa manera. O si de repente vimos que hubo un
de crecimiento o un estancamiento en el tema de los emprendimientos de diseño industrial, ya ahí a nivel de política pública habría que preguntarse por qué. Y ese por qué usualmente va a llevarnos a una investigación cualitativa de otro tipo. Entonces creo que estos ejemplos son bien interesantes para ver cómo vamos complementando métodos, porque si bien el dato es importante, también hay que irlo complementando con otras técnicas para que ese dato pueda tener aún más potencia en la toma de decisiones. Y también lo que señalaban los compañeros del reto de la homologación y de la actualización de la información. Bueno, en realidad ustedes decían de la actualización de la información, ¿verdad? Señalando que las fichas de Sicultura habían 4 recursos y en el análisis de ustedes salieron 248. Que eso es algo constante. Digamos que si cultura o patrimonio pueden ir a hacer un súper inventario este año, un cantón, y de ahí 5 años después tiene que tener una lógica para poder alimentarse. Y además de eso, yo les sumo el reto, que ustedes no lo mencionaron, pero lo sumo, de tener ciertos mecanismos homologables para poder sumar los esfuerzos, porque el ministerio solo no tiene la capacidad de hacer inventarios culturales actualizados en todos los cantones del país. Supongo que eso lo han ido hablando en algunos espacios, pero si hay otras instancias que lo pueden hacer, lo ideal es tener un solo instrumento que sea homologable, entonces realmente ahí uno puede empezar a sumar esfuerzos y generar de conocimiento común que es compartible. Y también la importancia de la red, ¿verdad? Porque en Limón, ustedes hablaban y en las últimas semanas les juro que he escuchado como 3 proyectos más que están haciendo cosas parecidas. Y sigue siendo como el eterno reto de cómo hacemos para poder poner en común todos los esfuerzos valiosos que ya están sucediendo. Desde los COREDES, que son esa instancia, ¿verdad?, institucional, hacia otros esfuerzos que van saliendo. Entonces creo que ese reto nos sigue estando presente de cómo hacemos con estos proyectos poder sí, ir potenciando los espacios locales que ya existen también. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Y ya ahora viene el cierre. Muchas gracias a los panelistas de esta mesa, a doña Sofía como moderadora. Agradecemos la participación de los aquí presentes y de los que nos ven en Onda UNED. Les recordamos a todos que las presentaciones se encuentran en el sitio ondauned.com. Asimismo, agradecemos a todos los moderadores, a todos los panelistas que nos han acompañado a lo largo de estos 2 días, los cuales han traído frutos y han traído alianzas estratégicas fuertes en pro de lo que es la exploración y la puesta en valor. Seguidamente, tendremos el espacio para el doctor George Judis, profesor titular de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Lenguas y Culturas Modernas de la Universidad de Miami en Estados Unidos. El doctor Judis, quien hará la presentación de las principales conclusiones del Simposio Internacional de Cultura y Puesta en Valor, que ha compilado durante todos los 2 días del encuentro todo lo enriquecido que ha sido y el aporte que han brindado los moderadores, los presentadores y cada una de las mesas, por lo cual le cedemos el espacio al doctor. Buenas tardes. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a Carla Salguero y los otros organizadores del encuentro y también a todos los presentadores y todo el público que ha hecho comentarios y preguntas, porque la verdad es que han sido 2 días muy ricos. Yo he aprendido mucho. Y también quisiera agradecer a los moderadores por sus resúmenes de las conclusiones de las distintas presentaciones. El remoto. Está acá. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde? Este va para allá. Okay. Bueno, disculpen. Bueno, en la mañana de ayer se nos hizo una presentación acerca del Sistema de Información Cultural de Costa Rica, en que se nos dice
¿para qué sirve la información? O se nos pregunta. La viceministra inició esta conversación haciendo referencia a la gran cantidad de información, la cuenta satélite de cultura, la encuesta nacional de cultura, el mapa cultural, la cartografía cultural, que se ha recabado en los últimos años. Hace 12 años había muy poca información. Revisé en 2007, hace 12 años, a pedido de Alejandra Hernández, la viceministra, que en esa época estaba en UNESCO, un diagnóstico metodológico para diseñar indicadores culturales en los países centroamericanos, que había preparado Gonzalo Castellanos de CONACULTA para la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, el SEC. Concluía ese estudio con el siguiente comentario, y cito: no existen áreas específicas encargadas de recopilar y reunir la información sobre los diferentes dominios culturales. La información se encuentra fragmentada, hay un desajuste entre los indicadores y la metodología usada para las instituciones que aportan estadísticas, los medios audiovisuales, no corresponden al ámbito de acción de las instituciones encargadas de la cultura. Y recuerdo en un encuentro, 2 años después, en 2009, en México, cuando recién se había creado CICULTURA y todavía no existía la cuenta satélite de cultura. Y por cierto, la encargada del proyecto en ese momento de CICULTURA buscaba el apoyo de los técnicos de México y de otros países. Como pueden ver, a esos los que estamos ahí reunidos viendo cómo generar sistemas de información. En 2009 no era del todo obvio el alcance del uso de la información. Se estaba tratando de tener un cuadro coherente del sector cultural en Costa Rica. He aquí las palabras de la encargada en ese entonces. No las voy a leer, pero se refiere a la conexión de las varias instituciones del sector, a la utilidad del CICULTURA para la toma de decisiones, a la creación de un directorio cultural y a la generación de indicadores culturales. Desde luego ha habido grandes avances en los últimos 12 y 10 años. El tipo de información que hemos visto, que se está utilizando, es bastante confiable. Y como dijo Alejandra Hernández ayer por la mañana, hay un caudal de información. Ahora el problema es qué hacer con toda esa información, ¿no? Si en esa época había muy poca, ahora, ¿qué hacer con ese caudal? Alejandra dijo que el sector debe apropiarse de esa información. Y por cierto, como vemos en muchas de las presentaciones de estos 2 días, sobre todo las que vimos hoy del TEC de Costa Rica, muchas investigaciones están aprovechando esa información. Luego comentaré algunos usos y resultados, pero también quiero señalar que en el video que vimos en la mañana de ayer también se dijo que la información sirve para verificar si los objetivos se están cumpliendo. Luego preguntaré a cuáles objetivos se refirieron las investigaciones, si y cómo la ciudadanía aprovecha recursos y servicios culturales. Con esa información se puede corregir inconsistencias, se dijo, ajustar y diseñar programas. También sirve para la rendición de cuentas. El video también hace referencia a que la inversión en cultura estimula la convivencia, fenómeno difícil de medir. Y por cierto, hay otros aspectos de cultura que son difíciles de medir, aunque ya sabemos que existen índices que parecieran inmensurables, como la felicidad. Costa Rica figurando en esos índices inmensurables como el país más feliz del mundo, ya varios años, ¿no? Pero esa es harina de otro costal y no entraré en ese tema. Bueno, en cuanto a los objetivos, empecemos con la cuestión de la puesta en valor, que es el tema de este encuentro. Hace 2 décadas se pensaba que los estudios de impacto económico podrían convencer a los políticos que invirtieran más en cultura, que al menos se alcanzara, o se proponía alcanzar el 1% del presupuesto nacional.
como recomendó UNESCO. Que yo sepa, ningún país latinoamericano ha logrado esa meta. Más aún, según cifras del 2018, no creo que ningún país supere el 0,5% del PIB. ¿Qué quiere decir, pues, poner en valor, si no es convencer a los políticos que reconozcan el valor de la cultura y que la financien, ¿no? ¿Y cómo se logra con información esa puesta en valor? Tenemos varios ejemplos elocuentes en los estudios presentados en este foro, ¿no? En realidad son estudios muy ricos. He quedado absolutamente interesado. Los he leído y quisiera darles seguimiento. Bueno, por ejemplo, la presentación Modelo de Gestión de Proyectos para la Intervención de Bienes Inmuebles con Declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico utiliza datos de Sicultura para hacer visible que el 0,81% de la producción arquitectónica en Costa Rica genera más de 2,2 millones de dólares. Traduje los colones en dólares porque yo no entiendo bien cuánto vale un colón, pero sí sé cuánto vale un dólar, ¿no? Entonces, 2,2 millones de dólares y que se dedicaron en los años 2016 y 2017 a la intervención en inmuebles patrimoniales, requiriendo, y aquí cito, que se debe garantizar el adecuado manejo de los recursos y que a partir de los datos de Sicultura habría que generar más y mejores indicadores que permitan una rastreabilidad de las actividades dentro de este incipiente sector. Entonces, vemos que se están utilizando los datos para este tipo de estudio. Semejantemente, la presentación, una herramienta para la conservación del patrimonio costarricense, caso de estudio, gestor, plataforma digital del patrimonio cultural de Islas Canarias y Cabo Verde, propone que la información obtenida acerca del patrimonio en Sicultura, es decir, la Encuesta Nacional de Cultura, la Cuenta Satélite de Cultura, el mapa cultural, la cartografía cultural, pueden ser usadas para la toma de decisiones y que pueden ser cargadas todos esos datos a la plataforma gestor que explicó Débora. ¿Débora? Sí. Que explicó Débora hace un ratito para el mejor manejo del patrimonio. Bueno, ella también propuso que debería haber una relación en todos los estudios que se han hecho en las universidades, las tesis, ¿no?, para aprovecharlas en el ministerio con los sistemas de información. Y ahí, claro, yo tengo un comentario. ¿Quién va a leer 300 tesis? Y sobre todo si tienen más de 200 páginas. ¿Un diputado de la Asamblea? ¿Cómo es que se va a traducir ese caudal de información para su utilidad? Entonces, creo que se necesita una suerte de intermediación para transformar toda esa información, ¿no?, en datos utilizables, ¿no?, de maneras con visualización, etcétera, que, bueno, sin duda todos nosotros hemos tenido la experiencia de tener que dialogar con algún diputado, un político, y si uno le entrega 10 páginas, dice, eso es demasiado para leer, ¿no? Dame una, es decir, resúmeme todo. Entonces, ahí hay un desafío, es decir, y la pregunta es si las plataformas pueden servir para acoger esta información y traducirla, no solo para la ciudadanía, sino para los que tienen que usar la información para tomar decisiones. Otro proyecto interesante es la implementación de la realidad aumentada como valor agregado para la puesta en valor y difusión del paisaje urbano histórico, en particular de Barrio Amón, que para los extranjeros queda a 100 metros al norte de acá, ¿no?, cruzando la avenida.
El objetivo del proyecto es crear una realidad aumentada del paisaje urbano histórico del barrio. Para ello se recurrió a fuentes estadísticas e indicadores culturales, otra vez de los sistemas de información del ministerio, haciendo posible determinar el valor patrimonial de los inmuebles y el tipo de poblaciones que visita la zona o los distintos atractivos. Este proyecto es de particular interés para mí porque muestra cómo los datos de Sicultura pueden complementarse con herramientas digitales como las que mencionaron, Revit, Photoshop, Illustrator, MyMaps, QGIS, Google Earth, que tienen además algunas de estas herramientas participación de los usuarios. Más aún, se complementa la información obtenida de Sicultura y de las herramientas digitales y con la participación de la ciudadanía. Cito, los vecinos y otros sectores sociales del barrio que conforman su oferta urbana jugaron un papel fundamental en la determinación de los principales valores de la zona de estudio. Final de cita. Entre otras técnicas, se usó la cartografía social o colaborativa, y esta es una herramienta que se usa cada vez más cuando se busca que la realidad en cuestión se entienda cada vez más a partir de la perspectiva de los usuarios o, en este caso, de los vecinos. Bueno, en relación a ese tema, que me interesa mucho porque, bueno, hace algunos años yo había fundado un observatorio en la Universidad de Miami y tenemos un proyecto de cartografía de Miami, ¿no? Que estaba usando no solo las cartografías sociales, sino también los medios locativos, ¿no? No, ya es una tecnología que no sé en este momento si sigue usándose, pero son sensores que se colocan, ¿no? Y que aportan información que a través de un código QR se va recibiendo en el móvil. Entonces, es como si todo el ambiente construido o natural estuviera aportando información en la medida que uno va moviéndose por un ambiente, ¿no? Bueno, y ese es el caso de, bueno, este es un video y no sé cómo. Pásalo al segundo 55. Tiene sonido. Vamos dos. Más alto. Contemplamos dos tipos de representaciones o estrategias creativas a la hora de enfrentarnos a la representación del espacio. Una es generar una cartografía que efectivamente represente ese espacio y otra es actuar directamente en ese espacio a través de tecnologías móviles de tal manera que modifiquemos la percepción de la persona que esté recorriendo ese espacio. Eso es lo que estamos haciendo en este taller. Estamos utilizando pues teléfonos móviles, podríamos llamar de tercera generación, con GPS. Entonces estos teléfonos móviles tienen una característica muy importante a través del GPS, es que son conscientes del lugar en el que nos encontramos. Y esto a nosotros, desde un punto de vista creativo, nos permite hacer muchas cosas. Estamos desarrollando páralo en el 220. Que servirá para que los visitantes del futuro de este entorno físico que es Chomilenea puedan hacer un recorrido por la memoria de este lugar. Desde que el río lo conformó hasta que la urbanización del plan general lo reconfigure y quede como quede. Entonces, a través de 7 localizaciones en un recorrido en forma de juego, podré ir descubriendo todos estos momentos del pasado. Nos hemos entrado en el muro del Podemos ir viendo así la utilidad, ¿no? Porque uno puede tener la información de la memoria, se tiene una serie de capas de información con estas herramientas de los medios locativos. Y en la, perdón,
Y en la plataforma del ex observatorio de Miami, de comunicación e industrias creativas, la idea era usar estas tecnologías junto con otra que voy a mostrar para ayudar a ciertas comunidades, sobre todo las de afroamericanos que no reciben turismo, o muy poco turismo en Miami, para mejorar, ¿no?, su rendimiento turístico con estas herramientas. Ahora, lo que quiero referirme es a otra tecnología que se ha desarrollado en el campo de Estados Unidos llamado humanidades digitales, ¿no?, que es simplemente el uso de una serie de tecnologías como mapas, drones, información, videos, reconstrucciones históricas, memorias, historias orales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Uno clica en cualquiera de estas y te da, digamos, una historia profunda con mapas, distintas informaciones, con videos, es decir, tiene una amplia fuente de información y que también puede tener el aporte de los usuarios o de los vecinos para crear estas hiperciudades. Bueno, se trata de una experiencia. Lo interesante aquí, en la medida que los usuarios van usando este tipo de tecnología, produce una relación distinta a la que uno puede recibir leyendo un libro o inclusive recibiendo una charla. Es mucho más inmersiva, ¿no?, el término que se usa para las tecnologías móviles. Es decir, se produce una tecnología inmersiva que capta la atención del usuario. Junto con los medios locativos, se puede operar en un mundo simultáneamente físico y virtual. Esto es cada vez más importante en un mundo digital, ¿verdad? Porque el mundo digital es no físico, pero uno tiene que crear maneras de captar la atención. ¿Cómo usar las herramientas digitales para que las personas aprecien más la realidad física? A través de la colaboración, la creación conjunta, este tipo de colaboración no solo agrega valor a la experiencia, sino que aporta información que por lo general no se recaba con las herramientas de la información cultural. Es decir, esto sería como una recomendación de un complemento o suplemento al tipo de información que se recoge en el Sicultura. Es obvio que se puede usar información recabada en Sicultura. Por favor, creo que esto también es un video. Sí. Y puedes ir saltando cada 30 segundos, solo para mostrar cómo va cambiando la historia de Berlín, ¿no?, trayendo distintos mapas con distintas informaciones, con videos, etcétera, y que manipula también el usuario para tener una, digamos, lo que él llama un mapeamiento profundo de una ciudad. Entonces, se complementa, digamos, la información que se toma de fuentes como Sicultura con la que aportan las personas que colaboran. Una herramienta como esta sería útil en una investigación como la conservación de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la aplicación de técnicas de avanzada para el estudio de agentes causantes de lesiones, etcétera. Aquí uno podría tener una serie de imágenes a lo largo del tiempo de los inmuebles, ¿no? También se podría aprovechar las redes sociales para complementar otras informaciones de Sicultura. Mientras yo estaba navegando Sicultura, viéndola para prepararme para hoy, entré en las fichas del directorio cultural, ¿no? Por ejemplo, esta de... Ah, perdón, esta no es... Esta es la que estaba, me estaba refiriendo al inmueble de Limón. Estaba navegando las fichas y encontré esta de Hemses Popper, bailarín, coreógrafo y gestor de hip hop, y se me ocurrió que alguien así, sin duda, tendría una página de Facebook,
¿no? Entonces quería ver cuál es la relación entre una red social y la información de Sicultura. Y desde luego que la tiene. Está ahí. Y también un canal en YouTube. Ahora bien, lo interesante de estos detalles es que la ficha tiene un alcance a ambas cuentas. La ficha tiene tanto Facebook como el canal de YouTube. Pero no es el caso al revés. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que la cuenta de Facebook no tiene un enlace para remitir a Sicultura, de esa manera socializar más a Sicultura, ¿no? Es decir, una vez que uno navega por Facebook, uno estaría entrando y habría mucho más tráfico entrando en la plataforma de Sicultura. Es decir, que ni la página de Facebook ni el canal de YouTube remiten al navegador de Sicultura. Tampoco hay esa remisión en el caso de edificios patrimoniales, como la Iglesia Católica La Pastora, que aparece en Google Maps, en Google y en Google Maps, con menos información que la ficha, pero hay aspectos de la iglesia, por ejemplo, su entorno, que se ve en las fotos, que podría suplementar la ficha si hubiera un protocolo de remisión. Y sin duda, el uso de las redes sociales y plataformas digitales podría disminuir los esfuerzos y el personal en la confección de las fichas. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo sería esa interacción de algo que usan masivamente Facebook y algo que hasta ahora probablemente solo especialistas o algunos que quieren montar, tener alguna promoción en una ficha usarían, ¿no? Y así también podría enriquecerse el directorio. Bueno, quisiera llamar la atención ahora a un declive, pasar a otro tema, en los conciertos en vivo de bandas que hace 6 o 7 años todavía tenían lugares donde tocar. Pienso en Coco Funca, Sonámbulo, Infibit, Riolenga y otras bandas, ¿no? Es decir, estoy proponiéndome así como un ejercicio de pensar qué información podría haber para un cambio en la oportunidad que tienen las bandas de tocar y los usuarios de ir a escuchar música. He consultado con un par de productores y me dicen que hay menos demanda. Han cerrado locales como El Sótano, el Jazz Café de San Pedro y otros, y la crisis económica tampoco ayuda a que los músicos puedan ganarse la vida con los conciertos en vivo. Hace 2 años entrevisté a productores ticos de otros países de América Latina y sobre todo los extranjeros me hablaron de lo que tildé en un estudio escenas de sociabilidad. Es decir, que hay propuestas musicales que he conocido en otras ciudades, en Santiago, en Buenos Aires, en Bogotá, en México, que reúnen a productores, diseñadores, chefs, modistas y gente de televisión. Y en el caso de La Maquinita, en Santiago, una televisora transmite sesiones de jam, ¿no? De ¿cómo se dice? De improvisación con otros músicos en cenas, en comidas semanales que la banda Juana Fe, que tuvo una canción muy exitosa que se llamaba La Maquinita, ¿no? Que esa banda organiza. En parte, ellos organizan este espacio multiuso, multidisciplinario, porque también pasaron de tener 25 años a 35 y 40, con hijos, etcétera, y ya no podían girar 200 días al año, ¿no? Entonces, tenían que encontrar una manera de tener ingresos in situ. Bueno, el estudioso Will Straw definió las escenas musicales como espacios geográficos específicos en que se articulan múltiples actividades musicales, y no solo musicales, ¿no? En realidad está hablando de encadenamientos, que además de la música en vivo incluirían su producción, comercialización, publicidad y otras funciones. Pero también se trata de espacios de sociabilidad, y por cierto, es esta sociabilidad la clave de la sostenibilidad. En 2006, Straw vuelve a escribir sobre el concepto de escena que nos invita a delinear su subyacente orden.
La designación de escena da profundidad al teatro de la sociabilidad urbana, al mundo de restaurantes, cafés y otros espacios de congregación. Y en un libro reciente, Gestionar, Mezclar y Habitar, claves de los emprendimientos musicales independientes, los autores añaden que las escenas tienen una capacidad de expandirse para abarcar la variedad de actividades que transcurren ahí. Otra manera de comprender las escenas es como complejos ecosistemas de actores, espacios, funciones, herramientas, intercambios, comunicaciones que remiten a una simultaneidad de escalas, sobre todo en nuestra época en que la digitalización aumenta el alcance y velocidad de la globalización. Lo que me interesa en la noción de escena es que si la rearticulamos como un caldo de cultivo ecosistémico o de encadenamientos, podemos rastrear mejor la variedad de actores, espacios, procesos de gatekeeping, por ejemplo, y de acceso y otros fenómenos necesarios para sopesar lo que tiene que tener en cuenta quien busque operar en una escena, más aún si se trata de un actor emergente. Bueno, claro, entonces la cuestión ahí, el desafío, es cómo generar información que pueda ser útil en casos como estos, que hasta la fecha, ¿no?, parecen tener cierto nivel de éxito. En las escenas vemos una heterogeneidad de estéticas que ya no están organizadas por géneros, y acaso lo más interesante sea que surgen otras organizaciones y otras formas de involucrarse en la música, tanto para públicos como para productores. De repente, el músico en sí, el que compone y toca, no es la figura única, central, sino que, al decir de otra estudiosa, compone y emerge un nuevo estatuto del músico que entra en red con otros actores y reconoce cada vez más las mediaciones que no solo hace posible que se viva de la música, sino que crean una situación en que se vive la música en una escena expandida de actividades. Podría decirse que se genera una cadena productiva de vida, de sociabilidad en torno a la producción musical. Dicho esto, me parece que junto con la creatividad de que habló Ernesto Piedras ayer por la mañana, podríamos considerar en casos como estos que la sociabilidad también es un combustible inagotable. Y es justamente este fenómeno, el de una escena expandida de actividades, que me lleva a pensar que acaso la manera de organizar información en sistemas de información no es suficientemente sensible para detectar y acompañar políticas para actividades que no se organizan por disciplina, es decir, artes visuales, música, escénicas, literatura, cuando estamos viendo fenómenos donde se combinan todas esas actividades junto con diseño, cocina, televisión, ¿no? Y no solo es la música que se dilata en estas escenas híbridas. Por cierto, ¿acaso sea el diseño, de que se ha hablado mucho hoy, ¿no?, que penetra todos los otros subsectores de cultura y creatividad? Y ahora sí, para finalizar, un comentario más acerca de la creación de plataformas digitales para audio, de que también ayer se habló de plataforma audiovisual, ¿no? Yo he tenido la experiencia de conocer y comentar dos plataformas. Una, Overmundo, que se creó allá por el 2003, que pretendía reunir toda la producción de todos los 27 estados y todas las ciudades dentro de todos los 27 estados y todos los pueblos rurales dentro de los 27 estados de Brasil, ¿no?, para visualizar toda esa diversidad. No sobrevivió en parte porque nuevas redes sociales como MySpace y Facebook acapararon los usuarios que podrían haber sido para esta plataforma. Y la plataforma argentina de música parecía demasiado austera, digo, si uno la compara con plataformas de música, como para atraer fanáticos de música que buscan experiencias inmersivas,
No tenía ninguna herramienta inmersiva esta plataforma y esta es reciente. ¿Qué es lo que produce experiencias inmersivas en la red? La participación, la manipulación de imágenes, textos y su puesta en circulación. Y además, la capacidad de las plataformas de ofrecer contenidos que gusten a los usuarios, ¿no? Y para eso sirven los algoritmos. Y con los algoritmos termino. Aunque también debería decir, antes de entrar en los algoritmos, que se me quedó algo en el tintero, que se había comentado en alguna de las mesas y que mencionó Ernesto Piedras ayer, que es la informalidad, ¿no? Porque también en estas escenas híbridas que menciono hay una dosis bastante grande de informalidad. La Organización Mundial de Trabajo mide la informalidad en general en un 47%, ¿no?, del trabajo. Hace años, Ernesto Piedras había dicho que, y creo que es lo que dijo, si no recuerdo mal, que la informalidad en el sector de cultura es todavía más alta. Y si eso es así, sería más alta que el 47%. Entonces, ese es otro desafío. Ni la plataforma de Colombia ni la Cicultura miden la economía sombra, ¿no? Y entonces ahí uno descubriría qué es lo que está aconteciendo. Como dijo Ernesto ayer, la sombra está llegando casi a la mitad, ¿verdad?, de la producción. Bueno, dejando eso de lado, entonces, ¿cómo es que hoy en día uno logra, qué tipo de información se está usando hoy en día? Es decir, ¿basta usar encuesta, ¿no?, o georreferenciación, etcétera, o hay que entender cómo operan los algoritmos para entender el comportamiento de muchos usuarios, ¿no? Entonces, solo subrayo algunos elementos de los 7 temas principales sobre la era del algoritmo. Primero, los algoritmos continuarán extendiéndose por todas partes. Cada vez se usan más, ¿no? En segundo lugar, si es que hay cosas buenas por venir de los algoritmos, en el futuro el mundo puede ser gobernado, según esto, por una inteligencia artificial benevolente. El tema 3, la humanidad y el juicio humano se pierden cuando los datos y el modelo predictivo se vuelven primordiales. Y ahora sí estamos con problemas, ¿no? Cuando el algoritmo predice y uno sigue la predicción del algoritmo. Yo pongo la canción en Spotify que me llega recomendada por un algoritmo, ¿no? La programación, principalmente en busca de ganancias y eficiencias, es una amenaza. De hecho, los algoritmos existen para eso, para que uno escuche más música, ¿no? Y los algoritmos manipulan a las personas y los resultados e incluso leen nuestras mentes. Tema 4, existen sesgos en sistemas organizados algorítmicamente. Los algoritmos reflejan los sesgos de los programadores y conjuntos de datos. Y los algoritmos dependen de datos que a menudo son limitados, deficientes o incorrectos. Entonces se genera una serie de problemas. Ustedes sabrán que en video y en imágenes los algoritmos generan, hay reconocimiento de caras, ¿verdad? Y como los algoritmos fueron creados mayormente por gente blanca, a menudo ha pasado que personas afrodescendientes han sido reconocidas como monos por las tecnologías de reconocimiento de cara. Entonces, a eso se refiere este tipo de error. Y así por delante. En todo caso, ¿no?, se requiere el último punto, una alfabetización en los algoritmos, que es parte de la cuestión de la información. Y esto, claro, va a aumentar si tenemos en cuenta que el mundo está totalmente saturado de información, ¿no? Estamos hablando de 2,5 quintillones de bytes creados diariamente.
Eso es 1 millón para cada quinta potencia. Y esa cantidad se va multiplicando en la medida que cada vez más entramos en la Internet de todo, ¿no? Y más allá del Internet de todo, hasta una escala interplanetaria. Es decir, hay una nueva propuesta que va a reemplazar HTTP, que es la IPFS, que en este momento, Interplanetary Share System, Interplanetary File System, ¿no? Que rebasa nuestro planeta y está fuera, y entonces los datos están girando no solo por este mundo, sino por fuera. Entonces, es, digamos, el nuevo, la nueva frontera de la información que por lo general los sistemas de información no han entrado ahí. Muchas gracias. Agradecemos al señor Cuellar, a don Yus, se nos perdió un momentito, por favor. Si gusta, vuelve un momentito acá. Sí, sí, es tan amable. Lo queremos otro segundito por acá. ¿Que me siente? No, queremos darle entrega de un paquete de reconocimiento por el aporte y el apoyo que nos ha brindado durante estos 2 días de simposio. Bueno, gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Deseamos hacer extensivo un agradecimiento al comité organizador del simposio, quienes durante este largo tiempo han estado arduamente trabajando en la realización. A continuación, las palabras de don Olman Segura. Vamos a hacer un pequeño cambiecito. Vamos a invitar a la señora Silvi Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud, a don Roberto Cuellar y así como a don Olman para que sean parte del panel de esta tarde. Vamos a proceder entonces a la parte de clausura de este simposio, por lo cual eso lo voy a solicitar nuevamente a don Olman para que nos brinde sus palabras de cierre. Sí, señor. No me dejaron ni sentarme, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que estamos aquí, qué buen ánimo de todos que se han quedado hasta el final. Realmente, primero que nada, quisiera agradecer a la señora ministra, a todo el equipo del Ministerio de Cultura y Juventud por el trabajo realizado, por el esfuerzo, el empeño, el interés. Creo que fui uno de los primeros que tocaron para conversar si qué futuro tenía hacer este seminario. En ese momento no sabíamos si iba a ser un seminario, un coloquio, una conferencia, y si lo íbamos a hacer en un hotel o en una universidad o dónde. Y al final
pues aquí se hizo el simposio, la puesta en valor de la cultura, y yo me alegro muchísimo que se hayan animado. Desde luego, mis primeras palabras fue de ánimo y de estímulo, y también realistas de que significaba un esfuerzo y un trabajo muy grande hasta aquí. Pero uno más grande, le advierto, señora ministra, es de aquí para adelante, porque todo lo que hemos escuchado y lo que se ha expuesto, pues nos lleva a tener concretos, grandes, grandes retos. Yo como profesor universitario voy a hablar un par de horas nada más, pero voy a tratar de ser bien sintético, pero me disculpo de antemano sobre la situación. Desde las primeras charlas veíamos el tema del concepto del valor, la puesta en valor. Las cosas valen, ¿verdad? Este podium vale algo, este micrófono vale algo, si lo quiebro y me jalo una torta aquí, me lo cobran, en fin, vale. Pero generalmente relacionamos el tema del valor con el precio, y son dos cosas distintas. Y la economía, yo como economista y que enseño economía, desde las primeras clases y en todas las carreras, indiferente de cuál carrera estudiamos, alguien llevará principios de economía 101 y le dirán que la oferta y la demanda le va a poner el precio a las cosas. Y uno va al mercado y compra las cosas, y si hay mucho de eso, entonces va a ser más barato, y si hay poco, va a ser más caro. Pero realmente lo que estamos hablando es del precio y no del valor. Las cosas valen más allá de los precios. Sin embargo, la economía y la sociedad funcionan alrededor del tema de los precios y no del valor de las cosas. Y debemos cambiar esa forma de enseñar la economía, pero también esa forma de actuar nosotros los seres humanos alrededor de las preferencias y de la búsqueda de bienestar y de felicidad, para tomar en cuenta valores más allá de lo crematístico. El valor crematístico se refiere a la plata, y hay otros valores. Hay un valor total que incluye lo que es cuantificable, lo que es monetario y lo que es cardinal, más otras cosas que no son ni monetarias, ni cuantificables, ni cardinales. Generalmente hablamos de que el valor es cuantificable, se puede medir, ¿verdad? Hay más valor o menos valor, es cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, y es monetario en dólares o colones o euros. Pero lo que hemos hablado de la puesta en valor de la cultura nos lleva a entender que realmente hay valores que son más allá de lo tangible, se va a lo intangible, en donde entonces, en vez de un valor cuantificable, es inconmensurable. ¿Cuánto puede valer una obra de arte, una escultura, la cultura misma, las relaciones de esos seres humanos con ese servicio o ese bien? Entonces es inconmensurable. Es además no solo cardinal, sino que puede ser ordinal. Uno puede tener que tener y tomar decisiones de preferencias y entonces ordenar en vez de enumerar. Y desde luego los valores tienen que ir más allá de lo monetario, porque hay valores estéticos, hay valores de herencia, hay valores intrínsecos del bien, de la naturaleza o de la cultura, y hay valores culturales y sociales, y además el valor ético que le ponemos los seres humanos. En ese sentido, tenemos que ir cambiando de la economía tradicional hacia una economía más holística, en donde se incluye la parte ecológica de los recursos naturales, del ambiente, de la biodiversidad, pero también a una economía naranja, como la que hemos venido estudiando y hablando ayer y hoy, en donde se incluya también la cultura, el arte, las relaciones, el know-how, y una economía circular que nos permita una calidad de vida diferente. Y si digo que tenemos que ir cambiando de una economía tradicional hacia una diferente, que incluya todos estos conceptos más intangibles, pues entonces también estoy diciendo que hay que hacer un cambio en la política. Porque la política en general se vincula con el tema de la economía, y si la economía lo que está pensando es en un desarrollo que solo es cuantitativo y monetario y no cualitativo y de calidad de vida,
pues entonces tenemos que cambiar también. En ese sentido, como educador, como profesional, como exrector, como director del CIMPE, el Centro de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, quisiera terminar diciendo que me comprometo en firme a apoyar las gestiones que se hagan en esa dirección. Estamos enfrentando a la cuarta revolución industrial, estamos con los cambios que se han venido dando a lo largo de la historia, pero que ahora con las tecnologías de la información y la comunicación no solamente son cambios importantes, sino muy rápidos en los productos, muy rápidos en los mercados de los servicios y en los mercados de los productos, muy rápidos en los mercados de trabajo. Nuestros jóvenes están estudiando y no saben al mercado de trabajo que van a ir a laborar. Y nosotros los profesores les estamos enseñando sin saber realmente hacia dónde los vamos a llevar a trabajar. Entonces, el trabajo interdisciplinario, el trabajo con una nueva forma de pensamiento, el trabajo con innovación, el trabajo uniendo la cultura, la educación y la inversión social son las únicas que nos pueden dar una mejor Costa Rica y un mejor compromiso. Así es que muchas gracias y les deseo éxitos y me apunto en esa gran tarea y ese gran reto que significa el futuro de la cultura en este país. Gracias. Muchas gracias, don Olman, por sus palabras. Agradecemos a todas las instituciones y organismos colaborantes que sin su apoyo este evento no sería realidad. A las 5 universidades estatales, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al Estado de la Nación, a los gestores culturales, a las municipalidades, a la SECSICA y a la Organización de Estados Iberoamericanos por el apoyo para contar con expertos internacionales en este simposio. Seguidamente, le cedo el espacio a don Roberto Cuellar, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Muy buenas tardes. Debo confesar muy sinceramente que he aprendido bastante a mis años. Lo suficiente para comprender el valor de los procesos calificados en sumas y en multiplicaciones de réditos culturales. En este ejercicio que lo comprendo, y disculpen mi ignorancia en esta materia, querida ministra, querida viceministro, querido exrector de la UNA, que todavía está usted en la UNA, querido Olman, en este ejercicio que lo comprendo como la trazabilidad de tendencias del desarrollo cultural bajo mi punto de vista, que es el de derechos culturales que se han comprometido todos los países que están participando acá, y que también Costa Rica ha sido líder realmente en la declaración, no solamente universal, sino en la convención adicional, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988. La globalización, según expertos, describe los procesos mundialistas, según los cuales los acontecimientos, decisiones y actividades ocurridas en determinados lugares del planeta Tierra repercuten de forma importante sobre las personas y colectividades humanas ubicadas muy lejos de ese lugar o centro de decisiones. El futuro, pues, se decide cada vez más distante de nuestro entorno. Aunque la globalización ya impacta lo cultural, lo más frecuente ha sido usar estos términos en referencia a los fenómenos económicos. Según como se vea, dicho enfoque mundialista tiene su cara o cruz. Su cara en la medición de resultados para establecer trazabilidades realmente. Lo están haciendo ustedes con la iniciativa de la ministra Durán, de la viceministra Hernández, de todo su equipo, el Consejo Nacional de Rectores y modestamente de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y de la apropiación es el desafío, no digo la cruz, sino es el desafío para que las políticas, para que la política le dé valor a la cultura como derecho humano social fundamental como tal. Percibimos una apropiación de políticas públicas en importantes temas de la cultura,
En este sentido, también no es nueva la preocupación aguda en algunos casos y estabilidad que se dan de formas persistentes en aras del desarrollo de los esquemas culturales en orden económico y social de la región. Pues, también esa trabazón al legítimo desarrollo sostenible de la cultura que retranca, diría yo, margina los derechos culturales de una agenda productiva y con perspectiva de futuro. Así es entonces que en América Latina todos los países afrontan el enorme desafío de tornarlas más sostenibles, inclusivas y competitivas. Por eso apreciamos el justo sentido humanizador de este marco de trabajo exploratorio y de reflexión internacional de esa apuesta de valor que ha abierto la ministra y viceministra de Cultura, que le da mucha vida a estos sistemas de trazabilidad, al desarrollo cultural más diverso del mundo de las artes, literatura y gastronomía, de lo gráfico, del verso y del cine, de las muestras de danza, pintura artesanal y arte musical siempre renovado en Iberoamérica, una de las regiones más creativas, más ricas del orbe en imaginación y en talento cultural. En este sentido, pues, la articulación entre gitanos y no gitanos es crucial para definir la demanda por derechos y reconocimientos. Hasta se habló de la apertura de las casas de la cultura a las más bellas artes 24/7. Lo escuché en un grupo de trabajo. Y la demanda por incorporarse a las nuevas dimensiones aceleradas del desarrollo productivo en esos nuevos rumbos de la modernización cultural, como dijo Ernesto Piedras, mi querido amigo, mi más reciente buen amigo mexicano, somos homo telecom, así es. Las cuestiones precedentes plantean pues esa necesidad de adelantar la consideración cultural en un proyecto de desarrollo económico. Economía naranja, le dicen en Colombia, y de construcción de ciudadanía moderna y extendida que hay que hacer con enfoque de derechos. Se requiere entonces un punto importante de inflexión, que la educación y la transmisión de conocimientos sean vinculantes en esa construcción de ciudadanía moderna con dimensión de un ethos empresarial hacia el conjunto de la sociedad indígena, multicultural, campesina y muy juvenil hoy, todo adaptado a los perfiles y posibilidades culturales y económicas de cada país, aún en época tan globalizadora. Como comentó el profesor Piedras, existe algún consenso entre agentes del desarrollo económico y analistas sociales cada vez más generalizado en torno a la idea de que los valores culturales iberoamericanos impactan y son cada vez más decisivos para el comportamiento de la economía local y global. Pero todo no es cibernético también. El 4 y 6 de octubre reciente, pasados, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica cumplió 79 años y la ministra, junto al Consejo Nacional de la Música, nos dedicaron también ese extraordinario concierto conmemorativo a nuestro 70 aniversario en el majestuoso Teatro Nacional de Costa Rica, a solo 300 metros al oeste y 100 al norte, contiguo a la Plaza de la Cultura, por decirlo en lenguaje costarricense. Tanto la orquesta como el teatro, que cumple 123 años este octubre, son puntos altos globalizados como los más referentes puntos de las bellas artes en Costa Rica. De 10 turistas que visitan Costa Rica, toman como punto de referencia no la Catedral Metropolitana, no solamente el fútbol, sino el Teatro Nacional de Costa Rica, que es el Palacio de las Bellas Artes de este país. Imagina nuestro orgullo y regocijo que sentimos esa espléndida noche sin palabras, sublime en la interpretación de su orquesta con Grammy Latino Internacional, dirigida por uno de los tres mejores violines del orbe, el maestro Shlomo Mintz, ruso e israelí, quien también ha conducido a varias orquestas mundialistas en Nueva York, en Berlín, en Frankfurt, en Viena, en Roma y en Buenos Aires. Con su manera única de dirigir mientras toca el violín, considera que la Orquesta Nacional de Costa Rica está lista para presentarse en Europa bajo su batuta. Y entre esas apreciaciones nos dijo
que Costa Rica era respetada también en la historia de los pueblos por abolir el ejército hace más de 60 años, lo que marcó en su vida un impacto político del más alto nivel. Díganme si esto no es de los altos valores de Costa Rica también en este momento, que hay que globalizarlos. Y es que el maestro Mintz, en afán de preservar la memoria de su pueblo judío, transformó el odio con la belleza de su arte musical, el oprobio y la muerte por la sinfonía de la solidaridad junto a Amon Weinstein. Al recuperar y restaurar y habilitar 26 violines de músicos prisioneros que fueron ejecutados en Auschwitz desde hace 30 años, cuando concibieron los violines y la orquesta de la esperanza, que entre las mejores salas del mundo llena de ilusiones con su sensibilidad y pleno sentido humanista. Uno de los mejores violines del mundo en Costa Rica hace 15 días exactamente. Esa globalización impactante de un país pequeño garantizaría que el mundo esté más unido políticamente, que sea más equitativo económicamente, que invierta en muchos violines, en muchas orquestas, en muchos pianos, en más educación en vez de cañones, en armas y en soldados. Que sea no solamente más equitativo económicamente, sino socialmente más solidario y culturalmente más rico. Costa Rica puso en el centro de la competitividad de su cultura política única en la región, su cultura de arte musical tan reconocida por maestros mundialistas, su Teatro de las Bellas Artes como punto referente del turismo que le visita. Lo ha hecho siempre libre, con mucha justicia social, sostenido en valores y derechos humanos. Es la única sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde hace 40 años, que se crearon en la época de la Guerra Fría, en medio de lo que Costa Rica prodigó tanta solidaridad para muchos refugiados que desde Chile y más, en medio de represiones y guerras, encontramos este único refugio de paz. La globalización no solo está en la cibernética, está también en las esperanzas e ilusiones, en conocer, en cultivar y valorar, como se dijo ahora acá. Es la apropiación realmente, como lo hizo Costa Rica, de la educación y la cultura como ejes de su desarrollo humano. No pierdan de vista esto. Sé que hay dificultades, sabemos que hay limitaciones, sabemos que hay baches en el camino, pero no dejen nunca jamás la historia que les hizo tanto crédito en el mundo de la política, en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura, en el mundo también de la solidaridad como tal. Así poco a poco he comprendido, por mis hijos que se educaron en esta bella tierra, he comprendido en conciencia de que la creación y la práctica del arte, en cualquiera de sus expresiones sobre cosas del destino, dentro del ámbito íntimamente humano, es, además de un talentoso ejercicio de creatividad, una promesa de felicidad en Costa Rica, según Sergio Ramírez Mercado. Hoy, pues, cada vez más que me mueven entre las gentes que pelean por sus derechos diariamente, con las que tengo contacto de manera permanente, encuentro su propio valor representativo. Esa sensación es muy similar precisamente cuando percibo la imaginación creadora de quién o quienes en Sarchí crean artesanías sorprendentes, cuando me percato de los sabores vivos que surgen del juego de condimentos que activan una sensacional cocina en Oaxaca, o cuando me cautiva la sonoridad de la música y danza afrocaribeña desde Livingston hasta Salvador de Bahía, todos capaces de trascender y producir el arte de lo divino. Ser feliz, pues, es estar en esa sintonía con lo que queremos como realización personal y colectiva, en la que el mundo del arte nos lleva a la delantera, aún en medio de las circunstancias tan cambiantes, tan desafiantes, que nos salen al encuentro o desencuentro en cada tramo del desarrollo cultural. Tal empeño es el mejor antídoto contra la frustración y el desencanto que tanto acechan a la talentosa y maravillosa producción escénica, artística y cultural de Iberoamérica. Nuestro ambiente necesita este tipo de humanización cultural, este tipo de encuentros, este tipo de vitalidad como un seguro de supervivencia. A nuestros invitados e invitadas, muchas gracias y les deseo un buen retorno a su país. A la organización del Ministerio de Cultura y Juventud, mis sinceras y efusivas felicitaciones, y a ustedes les deseo que sean muy felices. Gracias.
Muchas gracias a don Roberto. Le voy a solicitar a doña Silvia, a don Roberto y a don Olman ponerse de pie, porque les vamos a dar un pequeño presente a nuestros consultores internacionales, por lo que procedo a llamar a don Ernesto Piedras, a doña Karen Estrada y a doña Diana Cifuentes. Este es un pequeño presente de la línea editorial de la UNED. A doña Karen, a doña Diana, a don Ernesto, muchas gracias por acompañarnos estos dos días de simposio y sus aportes al valor cultural. Igualmente a doña Silvia, a don Roberto y a don Olman, les voy a solicitar pasar a las butacas del frente para poder disfrutar del acto cultural que tendremos a cargo del CINEM. Agradecemos también al CINEM por el apoyo que nos han brindado durante estos dos días. Ayer tuvimos la interpretación del grupo de Alajuela y hoy tenemos al ensamble de Oriamuno de Cartago. Vamos a hacer una logística acá de montaje para poder disfrutar del espectáculo.
Nosotros somos la Escuela CINEN Municipal de Oriamuno. Vamos a interpretar 4 obras. Voy a anunciarlas de una vez para continuar con la música. La primera es del compositor Alan Menken, es La Bella y la Bestia. Seguidamente de la película de Shrek, El Aleluya. Continuamos con el Rondó de Mozart. Y concluimos con una pieza, una obra maestra del compositor Gustav Holst, titulada Júpiter. Es un arreglo para ensamble de cuerdas. Espero que les guste y sin más, entonces vamos a iniciar.
Español en Uno. Creo que se merecen otro aplauso, ¿verdad? Este simposio se enmarca en la política pública nacional. Derivada de las reflexiones de este evento, se traducirán en insumos para orientar las acciones que fortalecen la economía creativa y cultural. Agradecemos a todas las personas que conforman este ministerio por su participación activa en la organización de este simposio. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora ministra de Cultura y Juventud, Silvia Durán Zapatero. Por acompañarnos hasta este momento. Yo quisiera ser breve y sobre todo dejarnos con algunos compromisos de continuidad después de este simposio. Quiero agradecer muchísimo a don Roberto y su apoyo desde la OI, pero también sus palabras siempre tan afectuosas y reconocientes con Costa Rica. A don Olman por su compromiso con la mucha tarea que asumió, y a través de él a todos los colegas de las distintas universidades e instituciones que nos acompañan. Uno de los productos principales de este proceso es la configuración de este equipo, que sirvió este año para montar el simposio y realizarlo, pero que entre los acuerdos que les quiero proponer como un borrador de compromisos para lo que sigue, está consolidar este grupo de trabajo, que tiene que ver con algo que pudimos notar ahora, y es la especialización que tienen nuestras instituciones. No son solo todas las instituciones, universidades públicas, sino el Observatorio del Desarrollo, el Centro de Estudios para la Política Económica. Oyeron a los compañeros de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico, que viene haciendo un trabajo muy especializado con el tema de patrimonio, que no se había hecho antes, y así sucesivamente. Parte de lo que reconocía mientras los oía a todos es que estamos haciendo unos esfuerzos realmente sustantivos, que todos tienen años de trabajo detrás, pero que, como pasa mucho con nuestro Estado y nuestra institucionalidad pública ahorita, sigue un poco atomizado y necesita consolidarse. Porque en un país pequeño, y creo que esto es cierto para todos nuestros países centroamericanos y muchas veces para los territorios en un país mayor como puede ser Colombia o México, en el que lo que hay es muchos Méxicos, pues siempre hay un desafío de escala muy grande. Decimos que la creatividad es infinita y es cierta, como la fertilidad y la resiliencia de la naturaleza, es enorme. Los que peligramos desaparecer somos nosotros, no el planeta. El planeta se restituirá con o sin nosotros, después de muchos años, pero tiene la fuerza para hacerlo. La creatividad es así, pero no es sin costo gestionarla. No es sin costo dar cuenta de ella. Y yo quería entonces compartir un par de reflexiones y finalizar con un par de estas ideas que podrían ser acuerdos de continuidad. Y una tiene que ver con que a menudo, desde el sector, tenemos una alta resistencia a hablar de lo económico y a la formalización. Efectivamente, mucho de lo que ha sido mediciones y preocupación por poner datos ha tenido que ver con la cuenta satélite, con el mundo de la economía creativa y cultural, pero a mí me gusta traer a cuento dos ejemplos. Cada niño y niña de este país es único, es absolutamente relevante, y por eso el Ministerio de Educación Pública y esta sociedad tienen que saber exactamente cuántos son, dónde están, porque si hay que darle merienda a unos de esos niños, en un montón de nuestras comunidades, aún en vacaciones, es fundamental que lo hagamos. Y el MEP no puede hacer eso si no tiene una contabilidad clara de cuántos niños, cuántas meriendas, cuánto cuesta cada una, para que nos podamos asegurar con la mejor ingesta calórica que le damos a esos niños las condiciones para que estudien y eso sea efectivo. Y fíjense que ese no es un pensamiento peculiar reciente, que es más o menos reciente que hayamos comprometido constitucionalmente el presupuesto, por ejemplo, educación. Le comentaba ayer a los compañeros en un restaurante de comida costarricense que, recorriendo la política pública sobre el sector agroalimentario y la gastronomía y las cocinas tradicionales en Costa Rica, la primera política pública que nos encontramos es de 1905 y son los huertos escolares. Y eso fue 50 años después, más o menos, que decretamos la
escolaridad gratuita obligatoria para niños y niñas. Y desde entonces sabíamos que hay que crear, no solo poner el servicio, hay que generar la situación para que puedan ser aprovechados. O lo mismo, ¿cuánto cuesta tener guardaparques en nuestro sistema de conservación? Cuando hablamos de poner números, no tiene que ver solo con el mercado o con cómo queremos monetarizar el trabajo cultural, que es algo prioritario para que las profesiones efectivamente le generen empleo e ingresos a los colegas creadores y creadoras. Estamos hablando de saber de qué tamaño es el esfuerzo de nuestras aspiraciones y nuestros sueños y cómo hacemos con la sociedad que somos, con el músculo que tenemos para atenderlos. Dicho eso, fíjense que hoy que hablábamos de patrimonio, cuántas cosas aparecieron de las que nos faltan por hacer, cosas por articular, recursos que tener, cuánto queremos atender en cada una de nuestras comunidades. ¿Cuándo en el país hemos declarado sabiendo qué implica eso como proyección financiera? 15 años. ¿Qué significa en restauración y en mantenimiento cada edificio que declaramos? ¿Qué significa eso para las municipalidades, el MEP, nosotros, Incofer, de todo ese parque patrimonial que en un porcentaje tan alto es del Estado? En algunas de las conversaciones que hemos tenido, estamos en una etapa muy particular. Por primera vez en el país, uno, tenemos una política de derechos culturales, tenemos una política de cultura. Tenemos 40 años de tener ministerio, pero solo desde el 2013 de tener una cancha marcada decenal que nos permite tener, saber que todo lo que tenemos que jugar es ese fútbol y no otra cosa. Y que nos pongamos de acuerdo justo para lo que hemos podido hacer aquí, si bien todos los temas son parte del temario que nos deja la Política Nacional de Derechos Culturales, para centrarnos en las instituciones y decir qué está haciendo cada quien, cómo hacemos la cadena de valor, no la cadena de valor de mercado, la cadena de valor público, porque cada uno solito es como echar sal al mar. Necesitamos saber dónde estamos juntando las capacidades que el país ha desarrollado para generar desarrollo. Y eso implica algo que vimos también. Aquí hay compañeros de, oímos de la red de trabajo más de gestión comunitaria, pero también de la RECIM, que son los actores municipales. No están todos efectivamente, pero ese es un grupo que hace 15 años prácticamente no existía y que pasó de ser 3, luego 6, a los 20 y tantos que hoy tienen presupuesto, oficina, responsables, y los 40 y tantos que están ya cerca, gravitando alrededor de sus responsabilidades cantonales para con la política. Ese crecimiento no es poco. Solo que, claro, todo lo que es política necesita tiempo, como tiempo tiene cada uno de los sistemas de información que vimos. Para que esta información, digamos, y esta es lo que quisiera dejarnos como tarea, cuando uno piensa que la cultura cuenta y peleamos por cada uno de nuestros sistemas de información, y habiendo hecho la tarea muy diligente, el país y ahora el ministerio cuenta realmente con un clúster de recursos que entre más se integren y más se integren a otros que tienen otras instituciones, mucha más capacidad de pensar con inteligencia nuestros desafíos nos van a permitir. Pero si nos pusiéramos solo a decir es que toda la información que hace falta es esta y la otra, es infinito. Necesitamos hacer lo que inauguramos con este simposio. Tenemos que someter esos recursos a preguntas concretas, a desafíos concretos, a prototipos de intervención de política pública concretos, para ir reafinando esos procesos que además vimos no solo tienen responsabilidad para las instituciones. Finalmente decimos, ¿y cómo pongo el patrimonio en valor? Nos preguntaban, para que a la comunidad le reporte algo. ¿Cómo se hace la cadena de valor que decía don Olman? ¿Cuál es la parte que nos toca desde lo público y a partir de dónde es la frontera, la ventana, el lugar de colaboración entre nosotros y nuestros emprendimientos, entre nosotros y nuestros gobiernos locales? En una futura ley de patrimonio que efectivamente tiene que tener más claro que le toca a municipios, pero también al IMBU, en diálogos que tenemos que terminar de pensar juntos. Lo que decía que es muy especial de esta época es que por primera vez Cultura trabaja todas sus metas del Plan Nacional de Desarrollo en articulación con sus pares, en el tema de gestión integral de destinos turísticos, con el MEP para el acceso a la oferta cultural, con seguridad humana para todo lo que tiene que ver con inclusión y con entornos protectores y con desarrollo territorial.
con emprendimiento. Cuando nos sometemos entonces al problema de la construcción de datos, pero ahora sobre todo de insights, de conocimiento, de reflexiones válidas para decir cómo tomamos esta próxima decisión mejor. Ahora veníamos corriendo porque ya eran las 3 y no habíamos llegado. Y le decía a Alejandra mientras caminábamos por ahí, es que a uno le pasa así, no pudo oír el debate. No pudo estar en toda la discusión, pero te toca tomar una decisión mañana. Le decía anoche también a don Ernesto y a don George, que han sido nuestros maestros, que por cierto, eso quería poner en valor con los colegas que están aquí invitados. Somos creo que 5 generaciones de gestores culturales que nos hemos formado en foros donde hemos aprendido unos de otros. Y muchas veces yo les decía, yo volvía, a mí me tocó primero irlos como sociedad civil, yendo a los foros donde se nos permitía estar, luego en reuniones asesorando a un Guido, luego en reuniones de cooperación y finalmente ahora. Y todas las veces me venía con mucha angustia, porque si así uno ya tenía conciencia de los grandes desafíos y la complejidad de cultura, después de oír a don Néstor García, a don George, a don Ernesto y a tantos otros, a don Luis Stolovich, etcétera, uno volvía todavía más preocupado por la cantidad de cosas que debería uno saber antes de tomar responsablemente decisiones. Y vuelve a casa como vuelvo hoy, sabiendo que hemos hecho mucho de la tarea, pero que falta tantísimo. Y que no hay manera de tener certeza, sino el esfuerzo de todos de construir inteligencia colectiva y riesgo compartido por el compromiso que a todos nos suscita la cultura. Y en ese sentido, es imposible, por ejemplo, que para Zarcero, para Los Santos, para Tamarindo y Santa Rosa, para Golfito, para los lugares, muchos donde ya estamos trabajando, podamos hacer un plan razonado, como nos pedía el colega, si no sabemos cuál es la estrategia de desarrollo local, en la que llegamos juntos, turismo y el desarrollo agrorural y el potencial de cultura en ese marco, porque no va a ser una sola cosa la que salve y genere el proyecto de desarrollo y bienestar de cada comunidad, sino un conjunto de fuerzas, un clúster productivo, pero sobre todo el concurso de una serie de actores. Como es en San José que tengamos, fíjense, todo lo que tenemos de Barrio Amón construido en 3 años, todo lo que tenemos de toda la GAM, gracias a un esfuerzo privado como el de GAM Viral y el Arcititur, y quisiéramos eso en todo el país. ¿Cuánto recurso, cuánta fuerza necesita eso? ¿Cómo hacemos para escalarlo? Las preguntas que nos tenemos que hacer ahora tienen que ver con todo esto que tenemos, que ya son años, en algún caso una década al menos, de esfuerzo. ¿Cómo hacemos uso de esos datos? ¿Cómo los articulamos para que todas las apuestas próximas sean cada vez para atinarle mejor a propósitos que vamos descifrando juntos? Y trabajar por iteración. Si seguimos solo trabajando pensando que tenemos que saberlo todo, sin ponerlo en estrés con lo que tenemos que decidir y lo que podemos hacer, vamos a estar frustrándonos. Y vamos a estar incumpliendo con el enorme esfuerzo que han hecho ya varias administraciones, distintos actores, muchos compañeros e incluso varias generaciones. Yo quisiera entonces dejar como 4 posibilidades. Una, y está más o menos algunas conversadas con nuestros colegas para aterrizarlas de manera formal, porque además quisiéramos compartirlas esta semana. Ayer y antier estaba en la reunión centroamericana de ministros, el tema de cuentas se tocó, el acuerdo al que llegamos es que hay que trabajar en todo nuestro clúster de información desde donde estamos para crecer juntos. Y vamos para la reunión iberoamericana que se hace cada 2 años y al final de este año en la conferencia de UNESCO se hace la conferencia intergubernamental sobre políticas culturales, que la última fue hace 20 años en Suecia. En esos lugares hay que llevar la agenda propia y hay que llevar para buscar con quién hacerla, con quién sumar fuerza y con quién hacer que se parezca a uno. Nunca hubiera pasado a la Convención de Patrimonio Inmaterial si Guatemala y Bolivia no hubieran dicho: yo no me veo ahí, yo no me veo en las convenciones que existen hoy. Si nosotros los países de pequeña escala, si las realidades estas no elevamos
cuál es nuestra necesidad y nuestra perspectiva de qué tipo de economía creativa sostenible, de cuál lógica para hacer de eso un proyecto inclusivo, un proyecto además visionario como en Costa Rica hemos sabido hacer con otro patrimonio tan importante como el natural. Esa voz, esa perspectiva no la puede traer nadie, solo la podemos elevar nosotros y buscar en los demás quienes resuenan. ¿Qué pasa con los otros trópicos? ¿Qué pasa con las otras ciudades de escala mediana y chiquita? ¿Qué pasa para que la diversidad que se juega en lo pequeño tenga posibilidades de sobrevivencia? Entonces, queremos, uno, dar continuidad al trabajo entre el Ministerio de Cultura y el bloque de universidades e instancias especializadas que se sumaron a constituir el Comité Interinstitucional para seguir generando conocimiento, metodologías, herramientas de trabajo sectorial que nos permitan tener cada vez más información oportuna, válida y confiable, pero que nos permitan que toda esa plataforma, que es toda pública, si bien es de distinta formalidad jurídica y perfil, se ponga realmente al servicio de todos nuestros esfuerzos en todos los territorios. Ojalá, que eso es algo que además las universidades están ya acompañando en el proceso de regionalización de la planificación del país. Promover alianzas de cooperación con los organismos internacionales vinculados a las temáticas de interés de este simposio. Hemos estado ya agendando eso y ayer teníamos una conversación, hace unos años había el primer equipo de economistas de la cultura de nuestro continente, que eran, ¿cuántos? 6 u 8, se reunían convocados por otro chiquitico, por Uruguay, por don Luis Stolovich, que yo recuerdo cuando lo leí, el primero que hablaba de cositas chiquiticas, a mí me agarró una gran emoción, porque podía reconocer ahí cosas que no me suscitaban solo decir, ay, qué bonito eso que hacen por allá, sino cómo se lo piensa una realidad parecida a la mía. Necesitamos volver a hacer esa reflexión, hacerla con este cruce generacional. Ya hay un montón hecho. Decía ayer don Ernesto que, claro, eso lo puede decir él. Ya tenemos toda la matemática. Ya sabemos por dónde entrarle. Cada país no ha hecho su matemática. Pero sí que, claro, don Ernesto la ha hecho toda. Y con él otros tantos que están más que dispuestos a acompañar la reflexión necesaria para el entorno latinoamericano, iberoamericano y para nuestra diversidad cultural. De manera que ese encargo a los organismos internacionales no es ser el primero de la clase, es ser lo que necesitamos ser para seguir aquí. Y eso se trata de hacer el plan propio, en la conversación con los otros para hacerlo de la mejor manera. Habilitar los espacios de reflexión y sobre todo de proyectos, y a esto voy a ir después, con los actores del sector cultural. ¿Por qué? Que tengamos este ecosistema de la economía creativa y cultural, de la salvaguardia integral del patrimonio, de la inclusión social, solo pasa trabajando todos juntos. Y eso es lo que estamos viendo en esos proyectos, que si vamos a trabajar en destinos turísticos es con la municipalidad, lo mismo si es seguridad humana, con la municipalidad y las asociaciones de desarrollo, etc. Los sectores. No podemos seguir pensando cultura en Costa Rica, en San José, en 4 kilómetros, y solo en un público muy reducido que por estar aquí adentro es el único al que nos hemos volcado, sin reconocer suficiente la demanda, la voluntad y el derecho cultural de todas las personas de este país. Y ese es un enorme desafío porque supone ser mucho más generosos, porque somos muchos más los que estamos en la mesa, muchos más para trabajar juntos, pero también muchos más haciendo su demanda, su propuesta y teniendo que reaccionar como Estado para el interés general. Y finalmente, y creo que vimos varios casos en los que podemos elevar esto, hacer un par de proyectos triple hélice. Fíjense que aquí hay sistemas de información que tienen todo el esfuerzo por ser la información oficial, todo lo que hacemos con la cuenta satélite, incluso el Sicultura, que como vimos, no es tan fácil tener eso todos los días actualizado con todo y con los niveles de especialidad que de pronto logra una entidad solo trabajando el patrimonio de Amón. Por supuesto que no. Pero efectivamente la naturaleza de nuestras instituciones es complementaria y distinta. No es lo mismo eso que lo que le toca hacer, como pasa con proyectos, como muchos de nuestros sitios web de proyectos privados, pienso en Red Cultura, como decía en GAM, que están abocados a la oferta inmediata, a las necesidades de difusión, a estar en el día a día.
mientras que nosotros tenemos que generar una memoria y una información de la que podamos dar cuenta oficialmente. Podemos hacer el ejercicio en estos sistemas de información sobre justo dónde está la responsabilidad estatal, la responsabilidad del territorio con sus niveles y la responsabilidad de los sectores y el emprendimiento cultural. ¿Cómo van a ser cada uno de nuestros pequeños proyectos emprendedores de grupo artístico, de sala alternativa, para tener todos los niveles de sofisticación que hay que tener y que hoy oíamos también en una de las ponencias de gestión en la web y en comunicación? Cuando hay que ver cómo se barre el espacio, cómo se da la clase, cómo se hace la boletería y son las mismas dos personas haciendo todo, ¿verdad? A menos que justo nos permitamos especializar, conectar y escalar las cosas con mucho tino, confiando en la capacidad productiva de cada uno en su distinta naturaleza, a menos que hagamos eso, es imposible que cada uno solo lo logre. De manera que entonces en esto, que a nivel institucional realmente es un paso muy importante, teníamos ya todo el entronque institucional que tenemos con el INEC, con el Banco Central de Costa Rica, con CONAR, etcétera, para la cuenta y para los sistemas de información. Abrirnos justo al grupo de expertos de instituciones que pueden generar conocimiento a partir de la información, la que hace el ministerio y la suya propia, pero también ese enlace con los sectores y con los emprendimientos que son los que pueden completar ese circuito en el que pongamos efectivamente en valor y al servicio del desarrollo local de las personas y de la profesionalización todo este cuerpo de información. De manera que eso, dar continuidad al trabajo en este grupo de instituciones, promover alianzas de cooperación hacia los organismos con un esfuerzo porque la reflexión se aterrice a algunos problemas muy inmediatos, a los usos de la información que hemos trabajado con tanto empeño en nuestros países, habilitar estos espacios de reflexión y de prototipado de proyectos, ojalá triple hélice con la política hoy tan territorializada que está intentando elevar el país. Espero no haber sido muy abstracta con esto, esto nos deja un montón de tarea. Entre nuestros propios colegas, ustedes saben que el ministerio es una criatura de muchas partes. Hemos estado haciendo un trabajo de articulación interno muy importante y tenemos en la agenda generar el proyecto, además de seguir la inversión que hemos hecho, para que a mediados del año que viene tengamos un arco de trabajo a 10 años sobre nuestra información, para gestionar cooperación y estar seguros que la próxima administración, independientemente de si los próximos jerarcas están ya sensibilizados o hay que sensibilizarlos, podamos sostener a nuestros equipos y a ellos en relación con la academia y con el sector, trabajando en datos, trabajando en tener más claridad sobre esta enorme responsabilidad que tenemos todos, donde ponemos nuestros recursos comunes, sean plata pública, sea ilusión, sea trabajo, como hemos hecho siempre. Así que muchísimas gracias a los compañeros que organizaron el evento, aquí en el ministerio, a ustedes por su compañía, porque este espacio se va a repetir y porque con los compañeros, por ejemplo, de la UNED, otra capacidad especializada con Onda UNED, que nos permitió compartir esto más allá y que quede ahí, para que podamos volver al material, para que podamos seguir trabajando y comprometernos con una propuesta de mayor plazo, en el que toda la inteligencia desarrollada realmente nos la pongamos al servicio de unos y otros. Muchísimas gracias, gracias a todos por habernos acompañado, los invitados y las instituciones. Muchas gracias, señora ministra. Les solicito a los que no han firmado lista de asistencia, a favor, presentarse en el área del lobby del Teatro de la Danza para así poder emitirles el certificado que les estará llegando vía correo electrónico. Les agradecemos a todos por la asistencia estos dos días de simposio y los invitamos en el lobby a disfrutar de un refrigerio. Muchas gracias y nos vemos en una próxima actividad.